Bueno, bienvenidos a la clase. Sé que el archivo o la grabación que se hizo en clase no funcionó, se corrompió, así que decidí hacer esta otra nueva, por lo que voy a comenzar a explicar todo lo que expliqué durante la clase. Ojalá, espero que les sirva. Muy bien, para empezar, cuando abren Rhino, se van a dar cuenta que les va a salir un panel similar a este. Este panel tiene una serie de opciones. Tiene esta pestaña que dice nuevo, en la que se puede establecer el tamaño del archivo en el que queremos trabajar. Yo recomiendo que, por ejemplo, para archivos arquitectónicos utilicen la plantilla de metros, esta, Large Object Meters. Si quieren hacer algo más pequeño, más manejable, como una silla, una mesa, pueden utilizar Large Objects Millimeters. Estos son los que yo más utilizo, sobre todo porque es el tipo de modelado que hago por lo general. Si es algo ya realmente pequeño, está este. Precisamente lo que determinan las unidades que yo escoja en la plantilla es el grado de tolerancia, que es algo que vamos a ver más adelante. Luego está esta otra pestaña que es archivos recientes. Si le dan open, les aparece esta ventana. Y license, que bueno, en este caso yo tengo la de prueba. También es importante que se fijen en este panel, en donde van a encontrar información muy relevante dentro del universo de Rhino, como noticias. Por ejemplo, si están interesados en obtener un máster, está esta opción. Si están interesados en ver algún evento, aquí hay un Grasshopper Rhino User Group Meeting. En fin, siempre está actualizándose esta pestaña de news. Les recomiendo que la revisen en caso de que encuentren algo interesante. Y aquí verán información de tutoriales, introducción, materiales, modelados, etc. Una vez que abren el programa, les va a aparecer esta ventana. Y no se sientan intimidados por la cantidad de botones que hay. Es decir, es muy intuitivo el orden en el que están ubicados. Tenemos una serie de pestañas aquí que pueden ver en la parte superior. Para la pestaña estándar, hay una serie de opciones que son básicas, de las cuales voy a profundizar en algunas que son las que más utilizo y las que más vamos a utilizar. Esta barra la voy a quitar porque a ustedes no les va a salir. Es una barra de un plugin. En este caso el plugin es V-Ray, es un plugin de renderizado. La barra estándar tiene el botón del documento nuevo, abrir, guardar, imprimir, document properties, importante. En este vamos a profundizar más adelante. Tiene otras opciones básicas como cut, copy, entre otras. De aquí, la más importante es Document Properties, desde mi perspectiva, y Hide y Show Objects para esconder y enseñar objetos, Layers y Properties. Verán que en la ventana de Rhino está esta barra de aquí. Esta barra es la barra de comando. Aquí, por lo general, es donde yo suelo escribir los botones que quiero abrir. En este caso, si quiero abrir layers, escribo layer y le doy space o enter y me van a aparecer los layers. Si escribo properties, me abre el panel de properties. Estos dos paneles son muy importantes, ya que nos van a dar la información básica del objeto que se seleccione. En este caso, por ejemplo, si selecciono este objeto, este me va a dar una serie de parámetros informativos importantes, tal como su tipo, el tipo de geometría que estoy seleccionando, si es, en este caso, es una polisuperficie cerrada. Si selecciono esta curva, me va a decir que es una curva cerrada, entre otros. También está el layer en el que está ubicado, el display color y
otras opciones que vamos a ir viendo más adelante en el curso. Luego, en los layers, es en donde se ven, en donde se van a distribuir las geometrías, las distintas geometrías que vamos a utilizar. En este caso, bueno, esta geometría que está aquí está dentro del layer default. Pueden verlo aquí en la parte superior. O si se van a properties, perdón, está en sólido, en este layer. Si seleccionan este objeto, pueden ver en properties que está en layer, en el layer sólido. Y si quieren ver la lista de capas que tiene el documento, esta la verán aquí. Otra opción importante, la más importante, diría yo, dentro de este panel que vamos a usar muchísimo durante el curso, que es Grasshopper. Para abrir Grasshopper se puede abrir aquí, en este botón. Para continuar con las pestañas, tenemos Seaplanes, que nos da información básica sobre los planos de construcción. ¿Ven esa grilla? Esa grilla que está detrás, ese es el plano de construcción que trae por defecto Rhino. Es un plano de construcción en el plano XY, que es un sistema de coordenadas, que sería en este caso X sería esta línea roja y Y sería esta línea verde. Todas las opciones que tienen que ver con modificar la ubicación del plano de construcción están en este panel. Posteriormente, en Set View, encontrarán opciones para cambiar la visualización de las ventanas. Si hacemos doble clic aquí sobre Perspective, el panel o la ventana principal de Rhino tiene cuatro ventanas: Top, Perspective, Right y Front. Por lo que, si entro en una, puedo cambiarla como yo lo desee. Aquí en este caso, bueno, estos carritos, si le doy aquí, me da el Front View. Si le doy aquí, me da a dar el Right View. Esto es una perspectiva. Y este es el Top View, etc. También hay algunas herramientas de Zoom que pueden explorar. Y de este panel, esto es lo más importante. Posteriormente, en Display, encontrarán opciones de renderizado. Yo no suelo utilizar mucho este panel. En Select, encontrarán opciones de selección. Por ejemplo, Select Surfaces. Si le doy clic, me selecciona todas las superficies del proyecto. Las que son solo superficies. O si escojo, por ejemplo, no sé, Select by Circle. Yo no suelo utilizar estas herramientas de selección, pero pueden resultar ser bastante útiles. Veamos. Ahí está. Me seleccionó todo lo que estaba dentro de ese círculo. Importante, dentro de Rhino, la selección se da de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si la selección se da de derecha a izquierda, me selecciona absolutamente toda la geometría que tocó la ventana. Si la selección se da de izquierda a derecha, me selecciona únicamente lo que está dentro de la ventana. Entonces ven cómo incluso la forma del cuadro cambia de acuerdo a la dirección que yo haga mi selección. Si la hago de izquierda a derecha, aparece con línea continua. Si la hago de derecha a izquierda, aparece con una línea segmentada. Viewport Layout nos ayuda a configurar el viewport. Por ejemplo, si selecciono este botón, me divide el viewport en cuatro partes. Si lo selecciono este otro, me lo divide en tres. Si lo selecciono así, me lo divide de esta manera. Estas son herramientas de distribución de los displays que ustedes pueden explorar a gusto. Visibility, que básicamente nos da opciones de visualización de las geometrías. Por ejemplo, selecciono esta y le doy Hide Objects. El programa me la va a esconder. Si la quiero revelar de nuevo,
Click en Show. Recuerden que también puedo hacerlo por medio del panel de comandos. Selecciono el objeto y escribo Hide, Enter, Show, Enter y listo. Es exactamente lo mismo. Herramientas de curva, que lo que nos va a ayudar es en dibujar curvas de diferente tipo. Herramientas para superficies, que contiene todas las herramientas y todos los botones de modificación y creación de superficies. Por ejemplo, Surface from 3 or 4 corner points. Ahí está. Eso es una superficie de 4 puntos, básicamente. Solid Tools, que es para sólidos, como esta esfera que voy a crear aquí. O este box. Entonces ven la diferencia entre una superficie y una caja. O un sólido. Esto es una extrusión. Esto es un closed surface. Y esto es un solo un surface. Estas diferencias vamos a profundizar en ellas más adelante, pero a simple vista se puede percibir muy fácil la diferencia entre las geometrías que están dentro del viewport de Rhino. Tenemos también las herramientas de transformación de geometrías: Move, Copy, Scale. Este es el más útil para escalar objetos. Nótese que una vez que yo escribo un comando, este me indica lo que tengo que hacer a continuación. Una vez que selecciono el objeto, me indica, o los objetos, me indica que presione Enter. Y a continuación me indica lo que tengo que hacer y me da una serie de opciones adicionales, como Copy, que si quiero que se copie o no se copie cuando lo escale, y Rigid, que no entiendo bien cómo funciona, nunca la utilizo. La que utilizo más que todo es Copy. Si le doy Yes y hago lo que indica el comando, cuando haga el escalado, el objeto inicial permanece. Por lo que préstenle mucha atención a eso, ya que absolutamente todos los comandos en Rhino tienen estas opciones adicionales, como copy, vertical, in place. Esto que está entre paréntesis son opciones adicionales del comando que pueden ser muy útiles a la hora de configurarlo. Estas son herramientas de mallas que vamos a ver más adelante, herramientas de render, herramientas de anotaciones. Probemos esta para dibujar dimensiones. Y están estas otras que no suelo utilizar. Importante también cambiar el viewport, es posible por medio de estas pestañas que están debajo. Aquí puedo cambiar de perspective a top, luego a front, luego de nuevo a perspective. Si doy doble clic sobre este texto, se me despliegan los viewports tal y como los había configurado cuando lo hice aquí en set view, en viewport layout, perdón. Dentro de la ventana de Rhino también encontramos estos, que son los snaps. Muy importante que los chequeen a la hora de crear geometrías. Por ejemplo, end, voy a crear una curva, escribo curve en el comando. Si tengo chequeado end, él automáticamente me dirige al final de esta caja. Si me voy, si desplazo el cursor por este borde, me da el snap conocido como near, que aquí está marcado también. Si me voy al centro, me da el que es conocido como mid. Y así con cada uno. Por ejemplo, uno muy utilizado
es sensor, en el que puedo indicarle, por ejemplo, a una línea que comience en el centro del círculo. ¿Ven cómo comenzó aquí, en el centro? Bueno, eso es gracias al snap de center. Intersect, perpendicular, tangente, quad, not, vertex, todos tienen funciones similares a las que vimos en este ejemplo. Si desean deshabilitarlas por completo, está esta opción de disable. Si desean habilitarlas nuevamente, quitan el disable. Luego está esta, project, que es muy útil sobre todo cuando se está trabajando en vistas como top, right o front. Si yo escribo curve aquí y dibujo la curva, aunque yo la relacione con otras geometrías existentes, por ejemplo, aquí, projected near, no se van a, por decir algo, pegar a las geometrías, sino que van a permanecer sobre un plano de construcción, que en este caso sería este plano de construcción, que es único para la ventana de right. Por lo que, a ver, busquemos esta curva dentro del viewport. Ahí está. Se dibuja ahí. Si el project está inhabilitado, el dibujar esa curva se convierte en algo distinto, porque comienza a hacer snap o a interrelacionarse con otras geometrías que hay existentes, por lo que la forma final, como ven aquí, es algo que se produce de forma casi que aleatoria. Y si ustedes desean que se dibuje sobre un plano de construcción, vean la diferencia. Ahí está la curva que dibujamos con el project, y esta otra curva fue dibujada sin el project. Por lo que aquí es palpable la diferencia entre las dos, ya que una tomó como referencia los puntos de las geometrías y la otra también los tomó, pero los dibujó sobre un plano de construcción. Ahora bien, hay otras opciones aquí debajo. Cuando yo muevo el cursor, ven que se cambia el valor en X y en Y. Bueno, estos valores siempre van a ser dinámicos. Esta opción aquí me permite, si le hago doble clic, perdón, clic derecho, me permite cambiar las unidades. Aquí, en la parte superior. Ahorita le entramos a ese panel. Esto es para cambiar la capa en la que me encuentro. Por ejemplo, si quiero dibujar objetos en la capa Image, o si quiero dibujar objetos en la capa Curvas, eso depende de mí. Yo puedo establecer la capa aquí, en este botón de abajo. También podemos encontrar otras opciones como Grid Snap, que si está activada, el cursor me va a dirigir siempre a las intersecciones de la grilla, por lo que esto puede resultar útil en caso de que necesite hacer un dibujo de precisión. Ortho, que es para que siempre se dibujen líneas a 90 grados. Si está deshabilitado, vean lo que pasa. OSNAP, Planar, yo no lo uso mucho, siempre está activado, que es para habilitar y deshabilitar el OSNAP. Smart Track, que lo que hace es predecir la ubicación de un objeto dentro del espacio de Rhino. Posteriormente vamos a profundizar más en este botón. Gumball, es muy importante tenerlo siempre activo, porque una vez que yo seleccione un objeto en Rhino, este me va a dar esta figura que está aquí en el centro. Esto es el combo. Si está desactivado, ven que desaparece. Muy bien, ella es muy útil porque te permite desplazar un objeto
en distintos sistemas, en distintos ejes. Aquí por lo que pueden ver, lo puedo desplazar en X, en Y y en Z, este círculo. Y además me permite rotarlo. Estos semicírculos que están aquí de diferentes colores me permiten rotar un objeto. Si les hago un clic a esos semicírculos o cuartos de círculo, me permite establecer un ángulo de rotación determinado. Por lo que tengan en cuenta este combo, es muy importante. Y hay otras opciones que no suelo utilizar. Bien, cada vez que se selecciona un panel, aquí en la parte superior, ven que solo cambia la parte superior. Bueno, eso pasa porque este menú está ligado y de forma directa a cada una de estas pestañas, mientras que este que está en la parte izquierda es un sidebar que solo tiene los componentes más importantes. Por lo que tengan en cuenta que también pueden accesar a botones a través del sidebar, que lo pueden mover, desplazar por medio de estas líneas que se encuentran en la parte superior, que te permiten desplazar el menú a el lugar que ustedes consideren necesario. Ahora bien, vamos a entrar en el tema del Document Properties. Si se van al comando, hay dos maneras de abrirlo. Se pueden ir a Standard y abrir Document Properties por acá. O pueden escribir en la línea de comando Document Properties, Enter, y esta es la información que les va a salir. De arriba a abajo, las opciones del Document Properties, algunas son relevantes, otras no. Por ejemplo, esta es para estilos de anotación. Yo no la suelo utilizar porque las cotas y demás siempre las inserto dentro de Grasshopper. Está este que es Document User Text, que francamente nunca la utilizo. Está Grid, que te permite modificar la grilla que se encuentra aquí detrás. Por lo que vamos a ver si, por ejemplo, cambio esto por 2 y aquí pongo 25, le doy OK. Bueno, quizás no se vio el cambio, veamos. De nuevo, ahí está. Se da un cambio en tiempo real, donde ustedes pueden ver el tamaño de la grilla, cómo cambia, de acuerdo a las propiedades que yo le ponga. Los grid lines, hay 60 grid lines. Hay major lines y minor grid lines. Los minor grid lines se encuentran a cada metro, mientras que los major lines se encuentran cada 10 minor grid lines, por lo que por el sistema de unidades estarían cada 10 metros. Como ven, todo esto es personalizable y lo pueden modificar como ustedes deseen. Está este panel de Hatch, que es, yo diría, similar al de AutoCAD, y este de Line Types, que te permite seleccionar un tipo de línea, te permite agregar, borrar, importar patrones. Location, que es bastante útil para cuando se tienen que hacer análisis climáticos con algunos de sus plugins. Veamos. Si le doy here, se va inmediatamente a San José, Costa Rica. Por lo que esto puede serles útil en el futuro. Esta de Mesh, que nunca la uso. Notas, en caso de que deseen agregar notas al documento. Aquí te permite seleccionar el tipo de renderizador. Yo sugiero trabajar con el
V-Ray for Rhino en caso de que lo tengan. Si no, Rhino tiene su propio renderizador en el que se pueden conseguir resultados bastante satisfactorios. Todas las opciones de renderización se encuentran en este panel, para el cual probablemente en el futuro tengamos que travesear. Por el momento solo basta con que sepamos que aquí está. Unidades que te permite establecer las unidades para el modelo que quieras hacer. La tolerancia, que básicamente es el grado de precisión que Rhino debe tener con las geometrías que dibuje. Entre más pequeña sea la tolerancia, más recursos de la computadora se están consumiendo, ya que se requiere de una precisión mucho, mucho mayor. Mientras que entre mayor sea la tolerancia, menos recursos se requieren, ya que la geometría no tiene que ser 100% precisa. Web browser, no lo utilizo. Posteriormente hay otras opciones en avanzado que sinceramente no utilizo, ni alerter, aliases. Appearance es una cuestión estética. Si ustedes desean cambiar el tamaño del texto, si desean cambiar el tamaño del background, el color, en fin, cosas personalizables como este, el command prompt, en donde si a mí me gusta este tipo de letra, observen cómo en el command prompt este también cambia. Es una cuestión estética de cada usuario que lo puede cambiar a gusto. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en este. Context menu. Colors en appearance, importante. Si desean cambiar el color de la grilla, si desean cambiar el color de los ejes. En fin, muchas opciones de personalización. Explórenlas, si así lo desean. Importante aquí es tener chequeadas estas casillas, en donde de forma automática el archivo está creando respaldos con esta extensión, 3DM Back, y que el autosave se dé cada 20 minutos. Si ustedes quieren hacerlo cada 10 minutos, lo pueden hacer también. Esto es a criterio de cada uno. Yo la tengo a 20 minutos para que no esté constantemente salvando, para que no esté constantemente guardando. Y por defecto, el archivo de autosave se da en esta carpeta, en mi caso. Cada uno va a tener una carpeta distinta. Otras opciones que no suelo utilizar. Librerías. Esto sí es importante. Si se van aquí a Custom y le dan Browse, encontrarán que Rhino tiene una ubicación por defecto para sobre todo el contenido del render, que son los materiales y otras características estéticas que se le pueden dar a los modelos que están guardadas por defecto dentro de los archivos de instalación. Bueno, están guardados en este folder por si quieren accesarlos y revisarlos. Básicamente, si se van aquí al layer, a lo que me refiero con los archivos estos de renderización, me refería precisamente a que si, por ejemplo, se van aquí al panel de materiales, bueno, primero escriben layer, como lo hice aquí, después se van al panel de materiales y si desean crear un material nuevo, import from material library, este folder, esta ubicación, con todos estos materiales, es la misma que se encuentra
en este panel, aquí. Por lo que ténganlo en cuenta. En caso de que se pierdan en cuanto a la ubicación de los materiales, aquí está. La información de la licencia se da aquí en este panel. Modeling Aids. No es solo utilizarla, si gustan la pueden explorar. Mouse. Esta tiene información sobre los plugins, por lo general tarda un rato en cargar, ya que son muchos plugins que trae Rhino por defecto, ya que, bueno, esta es la versión de prueba, y vean todos los plugins que trae, por lo que no se extrañen si ven este panel lleno de plugins aquí. Rhino trabaja con plugins. Rhino Render Options, Rhino Script, no las suelo utilizar ninguna de estas. A la que quiero llegar es a View. View sí es muy relevante. Si dan clic aquí en la flecha y se van a Display Modes, van a encontrar aquí todos los Display Modes que tiene Rhino. Los Display Modes son la forma en la que yo quiero visualizar la geometría que tengo en el viewport. Si se van aquí a la parte superior, a Perspective, y hacen clic sobre esta flecha, verán que aquí aparecen las opciones de visualización, que va desde Wireframe a, en mi caso, Wireframe White Background, porque ya yo tengo algunas opciones personalizables. Pero en la versión vanilla de Rhino, creo que aparece hasta Naked Edges, una cosa así. Por ejemplo, si doy clic sobre Wireframe, solo me va a aparecer los alambres. Si doy clic sobre Ghosted, la geometría aparece semi-transparente. Si doy clic sobre Render, aparece en visualización de render. Estas opciones son accesibles aquí en los Display Modes. Aquí es donde aparecen esos Display Modes. Lo que yo hago cuando quiero modificar un render, cuando quiero modificar su visualización, me voy a Rendered y puedo hacerlo directamente aquí sobre Rendered. Puedo cambiar el color de fondo, puedo cambiar el nombre, pero la forma sana de hacerlo es irse a Display Modes, seleccionar por ejemplo Rendered y hacer una copia. Y aquí aparece Copy of Rendered. También la verán aquí en los Display Modes. Aquí está. Y esta sí es recomendable, que es la que utilicen para modificar y cambiar como ustedes quieran. Pueden experimentar con todas estas opciones, pero si por ejemplo quieren algún color especial, por ejemplo magenta, algún color atípico, por razones de display o razones de presentación, lo escogen, se verifican que en background diga solid color y le dan OK. Y si se van a esta flecha y escogen el modo de visualización que acaban de crear, verán que el fondo cambia de color tal y como lo establecieron en el modo de visualización que ustedes deseaban. Por lo que es muy importante que conozcan esta herramienta, porque es la que les va a permitir crear imágenes con contenido relevante, en donde ustedes quieran establecer alguna jerarquía de visualización, algún color para el fondo. Es decir, todas estas opciones, Show Curves, Show Lights, todas estas opciones, las veremos más adelante, tal vez cuando hagamos renders. Pero esto es más que todo como para que sepan que aquí está y que pueden experimentar con la visualización de los objetos que modelen. Muy importante también, si tienen un render ya listo dentro del display y quieren exportarlo de forma inmediata, escriban el comando View Capture to File, este, y le dan Enter. Les va a dar esta ventana donde pueden establecer el viewport que quieren. Por ejemplo, si escojo Front, este es el que yo tenía como Front, pero en este caso el que quiero es Perspective.
Aquí puedo establecer si quiero un transparent background o no. La resolución sí recomiendo que la mantengan en 1920 por 1080 píxeles para que siempre salga de buena calidad. Y una vez que le dan OK, recuerden guardarlo como PNG. Así el fondo les va a salir transparente. Si escogen JPG, el fondo siempre va a ser negro o blanco, o con el fondo que ustedes le pusieron en Rhino. Si es magenta, sale magenta. Pero si es PNG, aparece la imagen con transparencia, por lo que para mí es más útil así, ya que así puedo insertarla dentro de un afiche, dentro de un cartel, sin tener que preocuparme por eliminar el fondo con Photoshop o así. Muy bien, eso es en cuanto al interfaz de Rhino, lo básico. Para cerrar este panel, me voy aquí a Options y le doy Close. Así puedo trabajar solo con esta ventana. Muy bien, para este ejercicio, lo que se hizo en clase fue este volumen que está aquí. Y para realizarlo, en lo que nos basamos fue en esta imagen. Por lo que vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar un archivo de nuevo para entender cómo fue que se hizo este volumen básico a partir de la imagen. Por lo que para ello me voy aquí a File, New, escojo la unidad que quiero. Y estos son los viewports que me van a salir por defecto. Me voy aquí al de perspectiva y escribo Picture. Este comando es muy útil para cuando requiero insertar una imagen dentro de el espacio de modelado de Rhino. Me voy a la ubicación de la imagen, que bueno, en mi caso yo la tengo por aquí, en alguna parte. Aquí está. Dice First Corner of Picture. Me voy al centro y la coloco. Es así, muy sencillo. Cuando selecciono, si no quedé satisfecho con el tamaño de la imagen, selecciono la imagen y escribo Scale. El comando me va a pedir un Base Point. Selecciono el Base Point. Selecciono el First Reference Point, que en este caso yo quiero que sea esta esquina. Y puedo trabajar con la imagen como yo quiera. Puedo hacerla más grande, más pequeña, como ustedes deseen. Yo estoy satisfecho con ese tamaño, así que una vez que lo tengo, ven que me genera una copia, pero es porque yo lo tenía aquí con Copy Yes, por eso me generaba una copia. Le doy Escape. Y ahora, ven que tengo una visualización rara. Eso fue porque yo cuando escalé el objeto, tenía el Copy como Yes. En caso de que les pase eso, seleccionan el objeto que tenían previamente y lo borran. Una vez que tenemos este picture frame, es recomendable que abran el panel de capas, borren las capas que están aquí, que son las que trae Rhino por defecto, seleccionan Shift hasta el último layer, Delete, y quedamos solo con Default. Vamos a crear una capa nueva, New Layer, que se llame Imagen. Ahora bien, este objeto en sus propiedades aparece en la capa de default. Hay varias formas de cambiarle la capa. Se puede hacer aquí en la parte inferior, si le damos clic a default y nos va a dar imagen, o seleccionamos el objeto y en layer seleccionamos imagen. Ahora bien, las capas son modificables también. Estas pueden ser apagadas o prendidas, pueden ser cerradas, no me deja seleccionar el objeto porque la capa está en lock,
y tienen cada una un color. A esta la voy a dejar con el color negro que tiene por defecto. Pero a la capa siguiente, que aquí la puedo crear en New Layer, cuya capa voy a nombrar como Geometría, sí le voy a dar un color nuevo, Red. Así, cualquier objeto que yo haga en esa capa va a tener el color de la capa. Ahí está. Este cuadrado o esta caja es de color rojo porque pertenece a la capa de geometría. Ahora bien, lo que se hizo en clase fue que se modeló esta sección de la fachada o esta sección de esta figura. Por lo que para ello vamos a posicionarnos dentro de la capa de geometría, conocida como geometría. Para ello, nos vamos aquí a la columna de Current y le damos clic. Así, todo lo que se haga de ahora en adelante se va a producir dentro de la capa de geometría. Para ello, lo que vamos a hacer es escribir dentro de la barra de comando Rectangle. Y me pregunta, First Corner of Rectangle. Para ello, voy a seleccionar esta esquina. Veo que tengo el Grid Snap activado, así que lo voy a desactivar. Ahí, listo. Selecciono la esquina y dibujo el rectángulo. Listo. A este rectángulo le voy a hacer clic y voy a seleccionar y voy a escribir Extrude Curve. Con este comando puedo extruir la curva lo que yo quiera. Observen que aparecen varias opciones: dirección, both sides, solid, en fin, hay varias. La que vamos a utilizar hoy es solid. Queremos que la extrusión sea sólida. ¿Por qué? Porque si yo creo esta extrusión, observen que aparece abierta, es decir, le falta la capa superior. Sin embargo, si el solid, si vuelvo a hacer lo mismo y el solid está activado, lo que me crea es una caja. Y si tienen dudas, pueden seleccionar la geometría y abrir el panel de propiedades, en donde van a encontrar si es una extrusión cerrada o si es una extrusión abierta. Por lo que el parámetro de type va a ser muy importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar las geometrías de Rhino. Para este ejercicio, lo que vamos a hacer es crear un sólido. Solid Yes. Y le damos una altura, la altura que decíamos. Yo le voy a dar una altura de 1.5. Escriben 1.5 en la extrusión. Enter. Y listo. Ahí está. A continuación, vamos a crear otra capa que se llame Curvas. Y le vamos a dar el color naranja. Nos vamos a posicionar sobre esa capa y vamos a esconder la capa anterior. Por lo que ahora lo que debería verse es esto. Ahora bien, volvemos a escribir Rectangle. Y vamos a dibujar un rectángulo más pequeño, es decir, que no esté muy tirado a la esquina de la imagen, sino que sea más pequeño. De esta manera, si prendo la capa de geometría, este rectángulo tiene que quedar en el interior del objeto que yo haga.
Posteriormente, seleccionamos el rectángulo, escribimos scale, base point, reference point, y vean cómo él cambia de tamaño. Es importante que tengan aquí copy yes para que no se borre el primer objeto. Listo. Ahora tenemos dos. Tenemos este y tenemos el pequeño. Vamos a trabajar con esos dos. Ahora bien, lo que se va a hacer a continuación es seleccionar este rectángulo, prender la capa de geometría que teníamos apagada y escribir project en el comando. Este me va a pedir una superficie sobre la cual quiero hacer la proyección. Seleccionamos la extrusión que hayamos creado y le damos Enter. Entonces, vean cómo el rectángulo que se creó en este plano inferior ahora pasó a estar aquí arriba. Eso es lo que queremos lograr. Ahora bien, voy a apagar nuevamente la capa de geometría y voy a quedarme solo con curvas. Y voy a apagar también la capa de imagen para que no estorbe. Creo que también voy a cambiar el color de curvas, ya que casi no se ve, a dark green. Listo. Ahora vamos a utilizar un comando llamado loft. Este nos pide como input curvas para hacer el loft. Para ello vamos a seleccionar el cuadrado pequeño y el cuadrado grande que está en la parte superior. Enter. Y nos va a salir esta opción o esta línea. Esto lo que nos está hablando es acerca de la dirección de la curva. Este es un contenido que vamos a ver con mayor profundidad en clases. Por lo que para este ejercicio lo que tienen que hacer es desplazar este punto aquí. ¿Por qué? Porque así el comienzo de cada una de estas curvas, que por cierto, los elementos que aparecen así en Rhino, sean curvas o sean líneas rectas, Rhino los conoce como curvas, por lo que tengan eso en cuenta. Para que ambas curvas comiencen en el mismo punto. Esto se le conoce como seam, o seam, como viene aquí arriba. Esto lo que nos está indicando es que ambas curvas comienzan en el mismo punto. Una vez que tenemos eso establecido, le damos Enter y él nos debería crear el loft. Esto que ven aquí, estas superficies que se crearon nuevas, es lo que se conoce como un loft. Una vez que esté creado, en Style lo dejamos como Straight Sections y clic en OK. Listo. Finalmente, lo que debería haber es esta geometría, que si nos vamos a propiedades, vemos que dice Open Poly Surface. Es decir, que está abierta. Le falta esta capa y le falta la capa superior. Para ello, lo que vamos a hacer es cerrarla con el comando cap. Ahora sí, es una superficie cerrada. Closed Solid Poly Surface. Así es como tiene que quedar. Volvemos a Layers, prendemos la capa de geometría y ahora lo que vamos a hacer es algo conocido como diferencia booleana. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a quitar este volumen de este. Lo que me va a originar como consecuencia un hueco en este volumen. Por lo que vamos a escribir lo siguiente en la barra de comando. Boolean difference. Aquí está, Boolean difference. Seleccionamos primero la
la polisuperficie de la cual queremos extraer el volumen, que sería esta, nos pide que la seleccionemos, presionemos Enter, y ahora que seleccionemos la superficie o polisuperficie con la cual queremos hacer la sustracción. Para ello vamos a seleccionar la geometría que creamos, el loft que acabamos de cerrar, de esta manera. Una vez que lo tengamos, Enter y listo. Si seleccionamos la forma previa y escribimos el comando hide, la forma final que debería darnos es esta. Observen cómo al final lo que obtuvimos fue este hueco, que lo podemos visualizar de diferentes maneras, que es precisamente lo que queríamos. Así es como se hace este proceso con Rhino. A continuación, lo que se va a hacer es que se va a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero utilizando Grasshopper. Para ello, nos vamos a la pestaña de estándar y al botón de Grasshopper, al que le hacemos un clic izquierdo. Una vez que abramos Grasshopper, este nos va a dar un panel con tutoriales. Lo vamos a cerrar para este ejercicio. Bien, una vez dentro del... Una vez dentro de Grasshopper, lo que vamos a ver es lo siguiente. Grasshopper tiene este espacio que se le conoce como Canvas. Este es el espacio que vamos a utilizar para colocar nuestros componentes. Yo siempre llego y le doy aquí en File, New Document. Y este me va a dar por defecto este panel. A mí me da por defecto estos mensajes, después les voy a enseñar cómo ponerlos. Pero lo que ustedes van a ver es un canvas completamente vacío. Grasshopper está compuesto por una serie de menús también. Aquí a mí me salen un montón, pero es porque tengo muchos plugins instalados. Los que vamos a utilizar para la clase son Parameters, Math, Set, y voy a aprovechar para explicar cada uno. Parameters son componentes como este punto. No son componentes, son nodos que sirven para almacenar información. En este caso, este nodo almacena un tipo de información, que en este caso es un punto. Este otro nodo almacena un número. Grasshopper está compuesto por este tipo de nodos y por este otro tipo de nodos. Estos nodos son componentes. Y estos otros son parámetros. Los parámetros únicamente almacenan información. Los componentes tienen una función.
Por ejemplo, voy a utilizar como parámetros dos números, un 5 y un 6. Ahora bien, si yo inserto el 5 en A y el 6 en B, lo que obtengo como resultado es la multiplicación entre ambos números. Si yo cambio el 6 por un 8, obtengo un número distinto. Por lo que básicamente Grasshopper está compuesto por estos dos. Uno es para indicar la información y otro es para hacer algo con dicha información. Este pequeño algoritmo que hicimos hace algo muy básico, que en este caso es simplemente multiplicar dos números. Así es como funciona Grasshopper básicamente, con parámetros y con componentes. Los parámetros los podemos encontrar en este primer menú. Entre ellos se encuentran el punto, el número, la línea, la curva, la caja, la superficie, entre otras. Todos esos parámetros almacenan diferente tipo de información. En este caso estamos almacenando números aquí en estos paneles que creamos y los estamos multiplicando. La siguiente pestaña es la pestaña de matemáticas. En ella encontramos cuestiones como dominios matemáticos cuadrados, matrices, operadores sencillos como adición, multiplicación, sustracciones, potencias, polinomiales como potencias a la 3, potencias a la 2, raíces cuadradas, logaritmos, un panel para hacer scripting en Python, en C++ o en Visual Basic, que son lenguajes de programación que también pueden ser utilizados en Grasshopper, tiempo, que lo vamos a utilizar más adelante, trigonometría y diferentes utilidades como el número pi. O extremos, mínimos, máximos, redondear. No se preocupen si no entienden, porque vamos a utilizar muchos componentes de los que estamos viendo en este momento en distintos ejercicios a lo largo del curso. Esto es nada más como una visión general. Todo lo que sea parámetros está en este menú, todo lo que sea matemática está en este otro menú, todo lo que sea sets o listas y árboles de datos es en este menú. Aquí podemos encontrar listas, opciones para listas, opciones para secuencias, opciones para sets, que yo no la uso mucho, yo prefiero utilizar las secuencias y las listas, opciones para texto y árboles de datos, temas en los que vamos a profundizar más adelante. Tenemos este otro panel para vectores, para campos de vectores, grillas, planos, construcción de planos, construcción y análisis de puntos y construcción de vectores. Este otro panel que es para curvas, análisis de curvas, división de curvas, dibujo de curvas primitivas como círculos o elipses, dibujo de curvas complejas como curvas NURBS, tangentes, polilíneas y utilidades para análisis de curvas. Tenemos este otro panel de superficies en el que se analizan superficies, se crean superficies primitivas y un panel de utilidades para análisis y trabajo con superficies. Otro panel para mallas. Un panel en donde se identifican intersecciones matemáticas, intersecciones físicas, intersecciones de regiones,
e intersecciones de formas. Un panel de transformación en donde yo puedo escalar mi geometría, puedo crear arrays, que vamos a ver más adelante, puedo hacer transformaciones como rotaciones, rotaciones en 3D, move para mover geometría. Esto es un panel de morph que cuyo funcionalidad vamos a ver en uno de los ejercicios que vamos a hacer más adelante, y un panel de utilidades con distintos propósitos. Y el último que probablemente les va a salir es este, que es Display, que es para visualizar. Su objetivo es puramente visualización de información dentro del espacio de modelado. Aquí encontramos colores, encontramos dimensiones, encontramos gráficos, opciones de preview de geometría y opciones de preview para vectores. Probablemente también aparezca en sus menús Kangaroo y Kangaroo 2, que es para simulaciones físicas. Estos menús pueden también parecer tener muchísimos, muchísimos botones, muchísimos nodos. Sin embargo, una vez que se familiaricen con Grasshopper, van a ver que la posición o la ubicación de cada uno de estos nodos se vuelve cada vez más intuitiva. Bien, para este ejercicio, como dije anteriormente, lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo que hicimos en Rhino, solo que en Grasshopper, para que vean la diferencia entre ambos. Entonces, para recordar, lo que hicimos en Rhino fue esta figura. Lo que vamos a hacer es, primero que todo, una vez que se abra Grasshopper, distribuir el display completo de la pantalla en dos. Para ello, lo que ustedes probablemente van a ver cuando abran Grasshopper es esto. Lo que van a hacer es desplazar esta ventana al lado derecho. Y la ventana de Rhino al lado izquierdo. Así. La idea es que les quede esta forma. Lo que se va a hacer O sea que esto tendría que verse de esta manera. Este es el ejemplo. Ok, bien. Muy bien. Grasshopper funciona a partir de nodos. Cada nodo representa una geometría. Si yo, por ejemplo, doy doble clic y creo un círculo en Grasshopper, este componente, Circle, el componente se me crea aquí, pero el display me lo muestra aquí, en Rhino. Pero yo no lo puedo seleccionar ahí. Ven, no puedo. Solo puedo seleccionarlo dentro de Grasshopper. Lo que me permite Grasshopper es, doy doble clic, escribo 40, me va a dar este number slider, en donde puedo poner el número que yo quiera. Arrastro este cable y lo pego en radio. Lo que me permite es variar el tamaño del círculo. Yo voy a ver esa variación en vivo y la voy a ver en tiempo real en la ventana de Rhino, como pueden ver, en el lado izquierdo de la pantalla. Así es como funciona Grasshopper. Todos sus componentes se dan en el canvas. Y si hay alguna modificación que quiera hacerle al radio del círculo, se la tengo que hacer en Grasshopper. Es muy importante tener en cuenta que al lado izquierdo
de los componentes tenemos inputs, mientras que al lado derecho tenemos outputs. Grasshopper es una hace una representación de programación visual. Existe la programación convencional que se realiza en prosa. Como esto. Y existe la programación visual. Grasshopper funciona básicamente con programación visual. Por lo que todo el proceso que nosotros hagamos de programar nuestro diseño se va a ver representado por nodos y por parámetros como estos. Un componente como este tiene inputs y tiene outputs. El input, en este caso para este círculo, es el plano, que por defecto es un plano XY, y el radio, que es el que yo le establezco aquí. Como output, él me va a dar el círculo. Es decir, este input pasado por este componente me produce un círculo. Para poder obtener esta figura, el primer componente que nosotros requerimos es el rectángulo. Y para poder sacarlo, para ello necesitamos hacer doble clic sobre el canvas y escribir la palabra rectangle. Escogemos este nodo. Y como ven, dentro del espacio de Rhino aparece el rectángulo que nosotros colocamos en el canvas. Dicho rectángulo tiene una serie de inputs, que es todo lo que está de este lado, y outputs, que es lo que está de este lado. Los inputs son el plano, que lo vamos a dejar tal y como está, su tamaño en X, sus dimensiones en X, sus dimensiones en Y, y su radio de esquinas, su fillet en las esquinas. Para el ejercicio únicamente vamos a utilizar el X y el Y, al que le vamos a dar un valor. Para ello, le vamos a dar doble clic al canvas. Vamos a poner comillas para poder desplegar la opción de panel y escribimos 60. Esa es una manera de insertar números en Grasshopper. La otra es simplemente llegar y hacer doble clic y escribir inmediatamente 10. Estos números los vamos a utilizar para X y para Y. Por lo que si arrastramos este cable y lo pegamos a X, y arrastramos este otro y lo pegamos a Y, vamos a ver que en el espacio de visualización de Rhino, vamos a obtener ese rectángulo que ustedes están viendo ahí. Listo. Ahí se ve bastante bien, con el fondo negro, contrastante. En caso de que quieran obtener este mismo tipo de visualización, recuerden que pueden irse a Document Properties, Display Modes, seleccionan el que quieren, le dan Copy, y una vez que lo tengan, en este caso Copy of Ghosted, en Background, seleccionan Solid Color, y aquí seleccionan Black. Le dan OK, le dan clic en esta flecha y seleccionan Copy of Ghosted, que en este caso es exactamente el mismo que tengo yo, que es Ghosted Black Background. Muy bien, una vez que tengan esta visualización, van a poder ver el rectángulo que acabamos de crear. Como ven, los parámetros yo los puedo cambiar a gusto y el tamaño del rectángulo me va a cambiar según el parámetro que yo le dé. Ese es el rectángulo que vamos a utilizar como base para construir nuestra geometría inicial.
Este componente me da dos outputs diferentes. Uno de ellos es el rectángulo, que es este propiamente, y el otro es una longitud. Si agregamos un panel y le pegamos la longitud, vemos que dice 140. Ahora bien, ¿a qué se refiere este length? Dice length of rectangle curve. Se refiere a la longitud completa del rectángulo, es decir, esta longitud sumada con esta longitud, sumada con esta longitud y sumada con esta. Este output no lo vamos a utilizar, nada más vamos a utilizar el output del rectángulo, al que vamos a convertir de una curva a una superficie. Y lo vamos a hacer con doble clic y escribimos boundary surfaces. Conectamos el rectángulo a los edges y ya tenemos una superficie. Este componente tiene dos outputs. Tiene un input y un output, disculpen. El input es los edges o los bordes del rectángulo. Y el output es la superficie propiamente. A dicha superficie le vamos a hacer una subdivisión. Y para ello vamos a utilizar un componente llamado IsoTrim. El IsoTrim tiene dos inputs y un output. Lo que vamos a hacer primero es hacer clic derecho sobre Surfaces y le damos Reparameterize. Una vez que tengamos esto así, pegamos Surfaces con Surface. Ven que por el momento no pasa nada. Y eso lo podemos evidenciar por este globito amarillo que aparece en la esquina superior derecha de IsoTrim, que nos dice Input Parameter Domain Failed to Collect Data. Es decir, que uno de los inputs tiene información y el otro no la tiene. En caso de que tengan dudas con el concepto de Reparameterize, lo podemos explicar mejor en clases, ya que por video es muy complicado. Por lo que, si quedaron con esa duda, por favor escríbanla por ahí, guárdenla y me la hacen, sea por el WhatsApp o la hacen en clases, cuando quieran. Por el momento lo vamos a dejar así y vamos a establecer un dominio. Es decir, vamos a dividir esta superficie en un dominio. Y ese dominio es el que tenemos que establecer. Ahorita lo van a ver en la representación visual aquí cómo es que funciona. Para ello, vamos a utilizar un componente llamado Divide Domain 2. Este que está aquí, Divide Domain 2. ¿Por qué Divide Domain 2 y no Divide Domain solo? Porque aquí lo que queremos dividir es un área, es una superficie, no un dominio numérico. Por lo que vamos a utilizar este. Este nos debería dar un domain, un UCount y un VCount. Un UCount, U and V, es como por decir algo. Si yo tengo una superficie, digamos que esta es mi superficie, y yo la quiero dividir en cuatro segmentos aquí y dos segmentos acá. Lo que estoy haciendo aquí es dividiéndola en 4U y en 2V. Este sistema de notación de U y V es un sistema de subdivisión de segmentos local para cada superficie. Observen que si el dominio inicial que yo quiero subdividir es la superficie, para el UCount y el VCount voy a hacer esto mismo que hice en este ejemplo. Voy a poner 4 en el UCount, control C, control V, 2 en el VCount. Y una vez que tenga los segmentos, los pego aquí, al domain.
Entonces vean lo que pasó en el display en Rhino. En caso de que haya, en que la geometría comience a mostrárseles así de una forma muy confusa, eso lo que quiere decir es que todos estos nodos están prendidos a la vez. Lo que pueden hacer es seleccionar los nodos que no quieren ver. Luego utilizan la combinación de teclas Control Space. Lo voy a escribir aquí. Control Space. Para desplegar este menú y le dan clic aquí a las vendas, Disable Preview. Por lo que ahora únicamente estamos viendo el contenido de este componente. Otra manera de hacerlo es haciendo clic sobre este componente de color verde, que dice Only Draw Preview Geometry for Selected Objects. Esto significa que únicamente se me va a mostrar el componente que tengo seleccionado. Ven que en este momento tengo estos componentes y depende del componente que yo seleccione, es el que se me va a mostrar en el display de Rhino. Muy bien, volviendo al ejercicio, el Isotrim lo que hace es que divide la superficie en segmentos. Si yo aumento o disminuyo la cantidad de segmentos, eso lo voy a poder ver en tiempo real en la ventana de Rhino. Para este ejercicio, lo que vamos a hacer es subdividir el dominio en 8 unidades de U y una unidad de B. ¿Por qué? Porque queremos obtener este resultado. Una vez que lo tengamos, vamos a hacer uso de un componente, doble clic, y escribimos deconstruct grep. Y lo pegamos a la superficie. Esto lo que hace es que me deconstruye el objeto en caras en bordes y en vértices. Entonces vean que los tres combinados me constituyen esta superficie, pero yo utilizo este componente de deconstrucción para obtenerlos por separado. Para este ejercicio vamos a utilizar las caras, por lo que voy a borrar estos tres parámetros que tengo aquí. Voy a crear nuevamente la superficie y la voy a pegar a las superficies. Ahí están. Para este ejercicio, lo único que necesitamos es escoger la primer superficie, porque es en la superficie en la que vamos a crear esta geometría, esta figura. Por lo que para ello vamos a hacer doble clic y vamos a sacar un componente llamado list item. Se lo pegamos a faces. Luego damos clic derecho sobre faces y hacemos clic sobre flatten. Esto de flatten es, en pocas palabras, me acomoda todas las caras en un solo grupo, porque previamente estaban acomodadas en grupos distintos. Esto es algo complejo de explicar por video, así que también les ruego que escriban esa duda, porque el flatten y el graft y el simplify, y bueno, y todas estas opciones, son opciones que vamos a estar viendo a lo largo del curso, que nos van a ayudar a estructurar la información. Pero por el momento, únicamente hagan clic derecho, seleccionen flatten y le pegan este componente, list item. También lo pueden hacer en el componente de surface. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el surface únicamente almacena las superficies en un nodo. El objetivo es poder seleccionar únicamente esta. ¿Qué es lo que hace list item? Toma la lista como input
Y aquí en Index, yo puedo seleccionar el cuadro que yo quiero. Vamos a seleccionar el cuadro número 0. Muy bien, una vez que tengamos esto, vamos a utilizar VREP Edges. Y le pegamos el list item a VREP. Vamos a obtener el contorno de este objeto. Posteriormente, damos clic derecho y escribimos Join Curves. Esto pasa porque el VREP Edges lo que me da como output es una serie de líneas, pero son líneas individuales. Es decir, en lugar de haber una figura o una línea continua, hay cuatro líneas individuales. El componente Join Curves lo que hace es que me las une todas como una sola polilínea. Por ello estamos sacándolo aquí, para que podamos tener, en lugar de cuatro líneas distintas, una sola polilínea. Es muy importante que utilicen los paneles a la hora de trabajar. Para desplegar el panel, se van a parámetros y aquí lo pueden desplegar. Es este color amarillo. O bien pueden hacer doble clic, escribir comillas, enter. El panel les va a ayudar a visualizar la información que ustedes tienen dentro del nodo y la estructura que la información tiene. Muy bien, una vez que tengan las curvas unidas, lo que vamos a hacer es que vamos a escalarlas. Hacemos doble clic y escribimos Scale. Curves, se lo pegamos a Geometry, porque es la geometría que queremos escalar. Y tenemos que determinar el centro del scaling y el factor. Como el centro de scaling, vamos a utilizar el centro del cuadro para este ejercicio. Hacemos doble clic, Area, escribimos Area y seleccionamos este componente. Esto es lo que debería darnos. A este componente de área le pegamos las curvas de la geometría y este nos va a dar como output el área de las curvas y el centroide de las curvas. Este centroide es el que necesitamos para este ejercicio, porque es el que vamos a utilizar como centro de nuestro scaling. Por lo que, como ven ahora, la ubicación de la figura cambió. Ahora está en el centro. Lo único que falta es por determinar es el factor. Para ello, vamos a hacer doble clic. Escribimos 0 menor que 1.1. 000. Así desplegamos este slider con 3 decimales. Este slider nos será útil como factor. Lo pegamos de esta manera a factor y así podemos jugar con el escalado con una precisión bastante alta. Le ponen el valor que quieran y lo dejan ahí por el momento. Ahora bien, tenemos estas curvas. Necesitamos dibujar el volumen. Por lo que nos vamos hacia atrás. Al inicio de nuestro algoritmo, primero voy a esconder todo esto y voy a dejar revelado solo este componente y este.
estos dos, el scale y el join. Nos vamos al inicio y escribimos doble clic y escribimos extrude. Usamos este componente. Este componente nos va a permitir hacer una extrusión. Bien, una vez que tienen el nodo de extrusión activo, lo que queremos hacer es extruir nuestro rectángulo. Por lo que vamos a seleccionar nuestro nodo de rectángulo y vamos a desplazar este punto y lo vamos a pegar aquí al que dice Base. El nodo de extrusión, o el componente de extrusión, nos pide dos inputs. El primero es la base, que es nuestro perfil o nuestra curva. Tenemos que darle una dirección, que en este caso lo que nos está pidiendo es un vector. Para ello, vamos a hacer doble clic y vamos a escribir unit z. Le pegamos el vector a la dirección y ya tenemos nuestra extrusión. El vector es básicamente una dirección. En este caso, la dirección es en el eje z, por lo que la extrusión se hace hacia arriba. Si yo tengo un slider y se lo pego a la extrusión, observen que puedo variar el número y por consiguiente la extrusión va a variar. Para el siguiente paso, lo que vamos a hacer es tapar estas caras, la cara inferior y la cara superior. Para ello, vamos a utilizar el componente cap holes. A este componente le vamos a pegar la extrusión en el input de BREP y como ven lo que obtenemos es una caja totalmente cerrada por todos sus lados. Lo que queremos hacer es utilizar nuevamente el deconstruct BREP. Le damos flatten, clic derecho, flatten a los faces, doble clic, nuevamente, list item, le pegamos los faces a list y utilizamos un number slider similar al que usamos en la parte superior del algoritmo para seleccionar la cara que queremos. En caso de que estén confundidos de lo que acaba de hacer, lo que hice fue seleccionar la caja, deconstruirla en sus caras, bordes y vértices, y seleccionar la cara superior. Ahí. Como ven, la cara que seleccioné es la cara superior. Esa es la cara que necesito. Una vez que la tenga, me voy al final de mi algoritmo, le doy doble clic y escribo la palabra project. Vamos a utilizar este nodo, project a curve onto a BREP. Este me pide tres inputs. La curva que tenemos que proyectar, el BREP hacia la cual queremos proyectarla y la dirección que en este caso ya tiene una dirección por defecto. Para la curva, utilizaremos la curva que creamos en este paso. Recuerdan que en la parte superior del algoritmo hubo una sección en la que le dimos join curves para crear una sola curva, una sola polilínea, y luego la escalamos. Muy bien, la curva que tenemos que proyectar es esta. La arrastramos y la pegamos a curve. Luego el BREP. Para el BREP vamos a utilizar esta superficie.
por lo que clic izquierdo en el nodo y arrastramos el cable hasta VRIP. Una vez que hagamos clic sobre este componente, nos vamos a dar cuenta que se proyectó la forma que creamos. Observen que el componente de Project, al tener estos inputs, yo puedo cambiar los inputs como yo quiera. Para el efecto de este ejercicio, voy a proyectar la geometría que escalé. Así, tengo en mi proyección esta geometría dinámica, a la cual le voy a poner como factor .85. Así. Luego, lo que voy a hacer es hacer clic sobre este nodo, control C, control V, para copiarlo, y lo coloco aquí, en la parte inferior. Voy a copiar y pegar este slider también, y lo voy a pegar aquí, en factor. Y le voy a dar un número menor. Esto es porque yo quiero tener este resultado. Una curva en la parte superior que sea más grande que la curva en la parte inferior. Observen que la curva que proyecté es la curva grande y la curva pequeña es la curva que se quedó en el plano XY. Estas son las dos curvas que voy a necesitar para hacer el loft. Doble clic, loft. A continuación, lo que vamos a hacer es abrir otro componente llamado Merge, que nos va a servir para unir estas dos curvas que son las que necesito para hacer el loft. Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar este punto y lo vamos a pegar al data 1. Luego vamos a seleccionar esta otra curva y la vamos a pegar al data 2. Después seleccionamos el result, le damos flatten y lo pegamos a las curvas loft. Y vamos a obtener por consiguiente este resultado. Un loft que después, con doble clic, cap, podemos cerrar como una superficie cerrada. Entonces, ¿recuerdan el loft que hicimos en la ventana de Rhino? Bueno, la diferencia entre el que hicimos en Rhino y el que estamos haciendo aquí en Grasshopper es que este es dinámico, por lo que yo puedo cambiar la figura que está en la parte superior y la figura que está en la parte inferior. Esa es precisamente la función de Grasshopper, poder darnos estas posibilidades dinámicas. Posteriormente vamos a sacar doble clic y vamos a escribir Solid Difference. En VREPS A vamos a irnos al inicio del algoritmo y vamos a utilizar este nodo. Seleccionamos el punto y lo desplazamos a la derecha. Ese es el que vamos a utilizar como VREPS A. Como VREPS B, utilizamos este loft. Y eso como consecuencia nos va a dar esta superficie huequeada. O este volumen huequeado. Eso es precisamente lo que queríamos conseguir, ya que es exactamente lo mismo que Rhino, solo que este es dinámico. Este nos permite cambiar nuestra forma a gusto. Espero que este ejercicio les haya sido útil. Yo sé que en video hay algunos
puntos que probablemente quedaron en el aire. Sin embargo, yo siempre estoy abierto a dudas. Me pueden escribir al correo, me pueden escribir al WhatsApp, pueden escribir al chat. Pueden hacer sus preguntas por ahí. Mandar imágenes, mandar los algoritmos que tienen. Yo los voy a abrir y los voy a revisar en caso de que tengan dudas. Así que no duden en contactarme y vamos a seguir haciendo estos videos con cada clase para que sean de acceso abierto de todos y puedan repasar los contenidos que vimos. Muchas gracias.